Ah, el té de limón, además de que tiene, lemongrass le llaman, té de limón, té de pasto limón, de caña limón, ese tiene sus propiedades que te van a ayudar para problemas digestivos. Vas a digerir más adecuadamente y te va a servir también, creo que no lo quiere abrir, pero también te va a servir para casos de gripa, ¿no? No, 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 no se abre. Aquí está ya. Muchos le llaman limoncillo, lemongrass, le llaman, bueno, yo le llamo caña limón o le llamamos té de limón. Ese limoncillo te va a ayudar mucho en el caso, también haces una infusión, te ayuda mucho también en el caso de fiebre, de que se suba la temperatura. Te ayuda a eliminar la congestión, la tos, los síntomas de las infecciones respiratorias cuando tienes asma. Pero esto surge porque te ayuda a que puedas digerir adecuadamente. ¿Sí? Este contiene un compuesto, el limoncillo, que es el citral, que es el componente principal del limoncillo, y este también te va a ayudar a inhibir el crecimiento de células cancerosas, ¿sí? En etapa inicial, no que cuando tengas cáncer ya te lo tomes, no. Esto te va a ayudar. Las células cancerosas constantemente están produciendo en tu cuerpo, ¿sí? Nacen y mueren células en tu cuerpo. Y también están haciendo células cancerosas. Células buenas se convierten en malas. Entonces, al momento de que estás consumiendo, yo te recomendaría una infusión diaria de té de limón. O si vas a hacer el té de limón que venden en las tiendas, ponle dos sobrecitos. No le pongas uno, ponle dos sobrecitos para que quede un poquito más cargado tu lemongrass. Y eso te va a servir mucho para evitar las células cancerosas, pero también te ayuda a que haya buena digestión, pero también te ayuda a aliviar, a eliminar esa congestión que tenemos en el cuerpo. ¿Sí? Entonces, bueno, quería dejarles esta información. Una forma de preparar la infusión de limones, bueno, vas a, no sé, juntas lo que es un puñito de esta infusión y lo vas a poner en 1 litro de agua. Partes, o sea, partes el té de limón, lo partes y lo pones en 1 litro de agua. Entonces, esto se hierve el agua, le pones la planta, ya cuando hirvió el agua, le pones la planta y vas a dejar que repose y eso ya a temperatura ambiente te lo puedes tomar. Hay que filtrarlo, hay que colarlo. Hay algunas personas que hasta preparan agua. Eso quiere decir, a esta agua que preparaste con un puñito de jugo, así de lo pones en 1 litro de agua, lo cuelas bien, le pones hielos y entonces lo puedes tomar como agua de sabor, como el agua que tomas, en lugar de utilizar un agua de naranja, papaya o del sabor que tú quieres, lo puedes hacer de limón. Y te sirve mucho. Si no tienes el limón así, agarras 6 sobrecitos de limón, de té de limón, y lo pones a hervir. Y una vez que hirvió, lo pones en el litro de agua. Y entonces es un agua que va a servir mucho y le vas a ayudar a esas personas que están comiendo a que tengan buena digestión. Y si hay buena digestión, todo lo demás es ganancia. Bien, oro y miel para ti y tu familia siempre.